Ostiralez, Guruzbireko bi pauso izango ditugu lagungarri. Gurutze ondoan zutik zaude, angira duzu bekea. Azkenetan dago maite duzu, erraietako semea. Seme hori galduta ez zara, ama semeri gabea. Buruzunia zetan egin zara, benetan ama gurea. Jesusen esan ez ona hemen, seme bizen bezenbea. Hor daukago, Azkorteko gurutzea, eta Ama Birjinaren irudia, Jesusen gurutzearen ondoren, ondoan, ostiraletan, zenbait elizetan, ba, guruzbideak egiteko ohitura izan dugu, gaur bi pauso izango ditugu aztergai. Munduaren eta elizaren egoera konkretu batean bizigaren gizon eta emakumeek bistaua gara. Une honetan, elizarekin da gizartarekin bat eginik, gurutzean hiltzera zigortu izan zen Jesus izeneko gizon horri, heriotza aurreko azken pausoetan lagun egitera goaz. Bere sentipenak hurbiletik biltzera, bere hitzak eta jarrerak gogoratzera. Maria, Jesusen ama, guztion ama, lagun egiguzu, ibilbide hau egiten. Santa Maria, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros, tú fuiste la primera en hacer con tu Hijo este camino. Jesusek bere ama ukitzen du, bidean. Jesús encuentra a su madre en el camino. Gurtzen zaitu du Kristo eta bedeitatzen. Zure gurutze santuaz mundua berrerosi duzulako. Hoy no corren vientos de esperanza, ni en la sociedad ni en nuestras comunidades cristianas. La imagen que por otra parte tiene la sociedad sobre la Iglesia hace que muchos cristianos pongan en duda su esperanza, haciendo salir muchas preguntas que tenían guardadas. También a nosotros, nuestros padres nos dieron la esperanza que a ellos les hizo vivir con gozo. Y al contemplar hoy al Hijo y a la Madre juntos en este camino, hemos de preguntarnos, ¿qué he hecho yo del regalo de la fe y de esperanza que mis padres me dieron? ¿Lo he renovado, actualizado o lo he dejado de lado, abandonado? ¿Qué esperanzas tengo en lugar de las que aquellos me comunicaron? Atario gama birgina zaitu, zua gura bihotza guk ipintzan du. Zua gura bihotza guk ipintzan du. Eizuzu Maria gugatik erregu. Heriotza boluan ez baitezen galdu. Heriotza borduan ez baitezen galdu. Jesus, hileta piztua, sendotu gure itxaropena. Zun jainko erruki horra, ekatarian negarra. Jende asko ari da negarrez egun hauetan. Emakume batek Jesusi bidean aurpegia garbitzen dio. Una mujer limpia el rostro de Jesús. Gurtzen zaituku Kristo eta bedeintzatzen, zure gurutze santuaz mundua
berrerosi duzulako. Así ha llegado hasta nosotros la tradición primitiva, referente a esta mujer con el nombre de Verónica, que limpió el rostro ensangrentado de Jesús. Aquellos cristianos conocían bien esta verdad anunciada por Jesús, que cualquier persona grande o pequeña, rica o pobre, es imagen de Jesús, y que en todo hombre y en toda mujer Dios ve y ama a un hijo suyo, a una hija suya. Por otra parte, la valentía que en aquellas circunstancias demostró esta mujer se convierte en ejemplo para los cristianos de todos los tiempos. ¿Cuántas veces, quizás, hemos dejado de dar un paso adelante por miedo o vergüenza? ¿O no hemos salido a lavar el rostro o la fama de alguien o a defender la justicia y la verdad? En todo hombre o mujer está marcado el rostro de Jesús. Jesús gure jaun maite, amodio txua, namodo guztio, namodo guztio, zunai gabe. Jesus, hile eta piztua, sendotu gure itxaropena. Zun jainko erruki horra, bekatari on negarra. Bai, nahiko negarretan gaude. Jesus, bere aitaren ganako konfiantzan bizizan delari, aitak ez dio utxe egingo, argitaraterako du eta zorionean biziaraziko. Gure eriotzatik atera eta zoriontsu bizia araziko gaituen bezala, hau da gure itxaropena. Jesus jaun, hil eta piztua, sendotu gure itxaropena. Jesus muerto y resucitado, fortalece nuestra esperanza. Jainkoaren ama, gure ama, onago zuri begira. Gure ingurua nahiko lan, nahiko nekea dira. Suma dezaguna geure baita, berpiztuaren iztira, makur gaitezen.